Bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Como todos los miércoles, les traemos información universitaria de interés para toda la comunidad. Estos son los títulos de hoy. Te contamos sobre el programa Quiero Ser, la participación de la UNLAR en el Plan de Conservación de la Taruca y el espíritu solidario de toda la comunidad universitaria. Conversamos con Marianela Flores Díaz sobre la tarea del Instituto de Género de la UNLAR. Cerramos el mes de junio con un emotivo especial sobre la segunda marcha Ni Una Menos. Búscanos en las redes sociales. Somos UNLAR TV. Quiero Ser es un programa que busca acercar a los jóvenes estudiantes de los últimos años del secundario con la vida universitaria. La idea es que la universidad con las escuelas trabajen conjuntamente para ayudar a los chicos a llegar mejor preparados a esta etapa. Yo creo que es necesario, oportuno, fundamental y fundacional esta relación entre el Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja y la universidad. Hoy este convenio es para empezar a trabajar como experiencia piloto con algunas escuelas de la secundaria de la capital y nuestro colegio preuniversitario en todo el acompañamiento que significa a través de talleres y tutorías en los espacios curriculares de matemática, de lengua y de contenidos digitales. Y vamos a seguir trabajando fuertemente para que los docentes podamos empezar a pensar a este sujeto educando que ingresa a la universidad con otras características, para que dejemos de transferir culpas, sino que la transferencia sea de recursos y la transferencia sea de saberes y la transferencia sea de oportunidades. La articulación comienza en un trabajo profundo con los docentes de nivel medio y de la universidad, estableciendo acuerdos o de contenidos en lo que significa el saber y bueno, en las competencias a desarrollar y ver cuál es el vínculo de cómo se aprende y el cómo se enseña. El alumno del nivel medio viene con mucha dificultad hacia la universidad y en la universidad lo consideramos como un hecho, que ya se sabe leer, que ya se sabe comprender, que se puede entender o pensar cómo se resuelve un problema y en realidad es allí donde está la necesidad. Los estudiantes del nivel secundario van a poder experimentar una previa de lo que nosotros llamamos la ECPA UNLAR, que se va a hacer en agosto y que tiene que ver con una muestra en pequeña escala de lo que representa cada departamento con la oferta académica que tiene a través de las secretarías estudiantiles. No queda ahí el proyecto, sino que además se extiende a las sedes del interior que tiene el Ministerio de Educación y a las sedes del interior que tiene la universidad. Ustedes recuerden que nosotros venimos de un proceso también muy significativo que tiene que ver con 9.348 ingresantes en el año 2016 y que representa de algún modo el prestigio que ha ganado la UNLAR en cuanto a que se la selecciona o se la elige para que estudiara acá. La UNLAR junto al CRILAR y otros organismos provinciales y nacionales participan del Plan de Conservación de la Taruca. La taruca es un animal que vive en escasas regiones del sur del continente, entre ellas La Rioja. La Rioja es la provincia más austral donde habita este animal. ¿No? Es un trabajo puertas abiertas que encaramos con la Secretaría de Ambiente, con el CRILAR, con Fauna Nación, lo que es un plan, lo que implica más de un año, en este caso en particular son 5 años, con 5 núcleos en donde va a estar lo neto de qué es de la especie, cómo es su población, su distribución, su hábitat, como también todo lo que es el control, el manejo, la gestión. En relación a eso, bueno, una de las primeras acciones que se realizó es un reconocimiento a terreno de una de las pocas poblaciones que encontramos en donde se acopló la gente del Banco Central para fotografiar a esta especie. Bueno, nosotros estamos aportando una parte técnica y básicamente apoyo logístico y también una parte técnica de lo que es laboratorio de la parte de genética, de en el futuro procesar las muestras de genética que se tomen de la taruca. Nosotros desde la Secretaría tenemos, digamos, la competencia ante la ley de hacer la preservación y la conservación de toda la biodiversidad y en especial
digamos, de las especies que están en cierto riesgo, en cierto periodo de extinción, como puede ser, en este caso, la taruca. Y siempre necesitamos de la pata del científico, de la pata de quienes tienen laboratorio, para hacer estudios específicos. Entonces, en este caso, esa es la alianza que hemos hecho con la Universidad de La Rioja. La articulación con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, es un hecho y se plasma a través de diferentes proyectos, ¿no? Podemos decir que plasmamos, ejecutamos un proyecto conjuntamente con el CRILAR, conjuntamente con la provincia, a través de la Secretaría de Ambiente, para involucrarnos y para solucionar una problemática actual. La comunidad universitaria participó de una campaña solidaria para ayudar a los más carenciados de nuestra provincia. Más que nada fueron las colectas que se nos transmitió desde la universidad para que nosotros aportemos. Y bueno, ahora esta jornada fue para mostrarles a la gente cuánto habíamos recolectado y ahora estamos separando para acomodar y llevar tanto como ropa de invierno, verano, hombres y mujeres y niños. Recibimos un montón de cosas, unos abrigos espectaculares en buenísimos estados, alimentos y bueno, por ahí no entra mucho en ropa, pero también zapatillas, que eso es muy importante. De la Secretaría de Ceremonial nos han pedido que colaboremos con los que, bueno, con los que menos tienen y bueno, ayudar, eso es nuestro objetivo. Bueno, lo primero fue la organización de delegarles la responsabilidad al cuerpo de delegados, que ellos le informen a su curso y bueno, día por día iban trayendo de a poco. Y los preceptores nos iban ayudando a clasificar. Y no esperábamos tanta ayuda, tanta colaboración. Los chicos nos han ayudado, han aportado su granito de arena. Y bueno, ahora estamos terminando de ordenar, porque estamos ordenando la ropa de invierno, en verano, la comida y bueno. Para mí, mi pensamiento, mi formación en mi casa es, y transmitirlo porque yo lo hago a esto, estoy en una capilla también, ayudo, y esto es para mostrar también la situación en la que vive otra gente y me parece perfecto que lo haga desde el colegio, para también hay muchos chicos que no saben de la situación que se vive y bueno, aprender. Para ver este programa y otros contenidos, búscanos en las redes sociales como UNLAR TV. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con una entrevista a Marianela Flores Díaz del Instituto de Género de la UNLAR. La UNLAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasá tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. La Sala de Primeros Auxilios, La Toma, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, está ubicada en el Colegio Preuniversitario General San Martín. La sala cuenta con un importante equipamiento y un grupo de profesionales especializados compuesto por médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y enfermeros para la atención de toda la comunidad universitaria. Además, una ambulancia completamente acondicionada para traslados al hospital. Cuenta con los programas Botiquín Universitario, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con entrega de anticonceptivos y preservativos. En la sala se realizan exámenes físicos a los ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Educación Física de cada una de las sedes. En la nueva UNLAR, tu bienestar es nuestra prioridad. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. Bueno, estamos arrancando la entrevista especial de este programa con Marianela Flores Díaz.
Ella es la coordinadora del equipo de investigación del Instituto de Género de la UNLAR, que está haciendo foco actualmente en la aplicación de la ley de violencia contra la mujer en La Rioja. Buenas noches, Marianela, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, coméntanos, ¿qué es el Instituto de Género de la UNLAR? Bueno, el Instituto de Género es un proyecto que surgió desde la Subsecretaría de Graduados. Formamos un equipo interdisciplinario y la idea básica que teníamos era, en virtud de la cantidad de femicidios que había en todo el país y de la movilización masiva de Ni Una Menos de 2015, nosotros nos planteamos cuál era la necesidad de poder visualizar dónde estaba ubicada La Rioja en esa cifra de acuerdo a las estadísticas de 2015 de femicidios. Era tratar de entender cuáles eran las necesidades que tenía La Rioja en tema de políticas públicas de género para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, en ese marco surge el proyecto, convocamos a varios profesionales, el equipo está integrado por psicólogos, comunicadores sociales, abogados, trabajadores sociales, es bastante interdisciplinario. Y en conjunto armamos el proyecto de investigación y lo presentamos en diciembre del año pasado. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esta investigación? Digo, ¿qué es lo que ustedes están observando particularmente? En realidad estamos en la primera etapa, que es la etapa de diagnóstico, que consiste en entrevistar, en este proyecto en particular, en entrevistar a todos los organismos intervinientes que determina la ley 26.485, que es la que regula la violencia contra la mujer, y entrevistar a los organismos competentes de los tres poderes, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y ver cómo están trabajando y cómo están abordando la problemática, si es que lo hacen, si no lo hacen, si el abordaje es correcto, idóneo, si es el más adecuado. Ese es el objetivo en primer paso, entrevistar para sacar algún dato y tratar de visualizar cuál es la gravedad o la magnitud de la problemática de violencia contra la mujer en la provincia. Es decir, que nosotros como equipo tenemos como prioridad determinar el alcance de la problemática de manera local. Es una problemática social y me parece que se caen errores tratando de aplicar políticas públicas, por ejemplo, de Barcelona, de España o de Capital Federal, cuando hay que tener en cuenta cuestiones culturales al ser un problema social. Entonces, también apunta el equipo a poder visualizar, a investigar cuáles son esos patrones culturales en La Rioja que son determinantes de la violencia contra la mujer. Y hablando de patrones culturales, sí. ¿Cuáles son algunos de los más comunes que por ahí están naturalizados en algún punto y los consideramos normales, pero digamos, van en detrimento por ahí del género, ¿no?, de la mujer? Como algo que más naturalizado tenemos es el lenguaje. El lenguaje está muy impregnado de esta relación de poder entre el hombre y la mujer, las relaciones laborales. Nosotros en Argentina puntualmente tenemos una brecha salarial del 27.2% entre mujeres y varones. Y esa estadística la dio la Organización Internacional del Trabajo, o sea, ahí tenemos, verdaderamente hay casos laborales donde las mujeres por el mismo puesto de trabajo ganan menos que los hombres en un 27% por causas que no se explican y que terminan siendo por discriminación. Claro. El lenguaje, esto de los prejuicios, de algo habrá hecho, pero te pegó con la mano abierta, con la mano cerrada, o bueno, pero esa mujer era insoportable, también pobre marido, o sea, todas esas frases que estamos muy acostumbrados a escuchar, el acoso callejero que es tan común en nuestra provincia. No sé, ¿te habrá pasado a vos como mujer cuántas veces salís a la calle y no hay una vez que volviste y no te dijeron? Y las mujeres no tenemos por qué escuchar ese tipo de cosas. El acoso callejero está en nuestra provincia puntualmente bastante, bastante naturalizado. Y no hay campañas.
el acoso callejero, el acoso en los medios de transporte. Hay mujeres que salen muy temprano a trabajar y se empieza desde la educación con eso. Y es una tarea de todos como sociedad. No podemos pretender que una política pública venga a solucionar esto si no ponemos nuestro granito de arena como sociedad y como agentes de cambio que somos. Claro, porque en realidad mientras vos hablabas yo pensaba el tema de la violencia de género o de la desigualdad de género, uh-huh. ¿no? En distintos aspectos, es un tema que en este último tiempo viene siendo abordado por distintos organismos a nivel mundial, sí. pero en el fondo parece que es un problema, digamos, muy difícil de erradicar o de combatir en algún punto. Digo, entonces, una vez que esta investigación que ustedes están llevando a cabo termine, ¿qué destino se le va a dar, digamos? ¿Cómo? Mira, la verdad que tenemos, cuando una investigación comienza, sobre todo en esta problemática social tan compleja y transversal, es difícil determinar el rumbo de una investigación. Pero nosotros somos bastante ambiciosos y la idea desde el preproyecto a este proyecto de investigación que se presentó el año pasado fue siempre poder generar alguna línea de acción. Es decir, que del resultado de esta investigación se puede extraer y se pueda formar alguna sugerencia al Estado en políticas públicas serias. Y digo serias porque no es una política pública para prevenir o para erradicar la violencia si salgo como Estado a poner una manito. O sea, no se trata de eso. Entonces, una política pública efectiva y también es responsabilidad del Estado implementar políticas públicas que favorezcan a la concientización, den un ambiente de concientización para que esta problemática empiece a entrar en debate y podamos plantearnos por qué llegamos a estos márgenes de violencia, porque nos empezamos a plantear que estamos en márgenes elevados de violencia cuando tenemos un femicidio, pero no nos planteamos que estamos siendo... estamos teniendo un acoso callejero cuando piropeamos a una mujer y todavía le seguimos diciendo piropo, no le digamos más piropo al acoso callejero. No es un piropo. No es agradable para las mujeres escuchar ciertos comentarios. Y vos lo sabés. Sí. Es bastante desagradable, uno se siente incómoda. Estamos acostumbradas a cruzarnos de vereda. No puede seguir esta situación de que ser mujer es un peligro cada vez que uno sale a la calle. Entonces... verdad. Bueno, te cuento que en el próximo bloque vamos a estar viendo un especial de lo que fue, ahora que se termina el mes, digamos, vamos a recordar lo que fue la marcha Ni Una Menos, la segunda marcha que se hace a nivel país y aquí en La Rioja también. Hablando un poco de esta cuestión de conciencia social, ¿no? sobre la problemática, ¿qué opinás vos de este tipo de manifestaciones como la marcha Ni Una Menos? A mí me parece... tengo una posición muy positiva, hay bastantes críticas y hay posiciones muy positivas. Yo tengo una posición muy positiva al respecto. Me parece que todo lo que nos movilice como sociedad, sobre todo en La Rioja, que nos cuesta tanto movilizarnos, porque verdaderamente nos cuesta movilizarnos. Yo considero que a partir de las marchas que empezaron para luchar por la democracia en la universidad, creo que eso nos generó un cambio como sociedad de la importancia que genera el hecho de reclamar cosas que son verdaderamente justas. Y los derechos de las mujeres son derechos humanos, es una causa muy justa. Entonces que el pueblo, que la sociedad se involucre desde ese lugar es muy positivo. Y es más positivo si esa marcha llevamos un montón de niños donde le estamos enseñando a luchar por esos derechos. Niños y niñas, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy positiva la movilización. Ahora, no tengo que volver a mi casa después de la marcha y la tarea se terminó para erradicar la violencia. Tengo que llegar a volver a mi casa y consolidar esos valores de respeto a las mujeres. Entonces, no puedo ir a la marcha Ni Una Menos
y salir, cruzarme la calle y volvemos al acoso callejero y volvemos a este tipo de lenguaje discriminador. Ay, bueno, pero esa mujer era insoportable, pero qué bien que la dejara el marido. O bueno, que salga a trabajar, el marido no tiene por qué pagarle la cuota alimentaria, cosas así. Entonces, eso, no nos tenemos que quedar en una movilización de fotografía para subir al hashtag y al Facebook. Tiene que ser un compromiso mucho más profundo. Muy bien, Marianela, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Espero que cuando tengas los resultados de la investigación vuelvas y los compartas aquí. Ojalá, será un placer. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el especial de La Marcha Ni Una Menos. Y como hablábamos recién con Marianela, una de las cosas más difíciles de lograr en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género es la toma de conciencia por parte de toda la sociedad. Sin embargo, ese cambio comenzó y por segundo año consecutivo, en toda la nación, la gente salió a las calles para pedir por ni una menos. Es una marcha social en donde todos como sociedad hemos podido aportar nuestro grito real y concreto acerca de lo que significa Ni Una Menos, es decir, pedir por un plan nacional con recursos económicos concretos para todas las provincias del país en donde puedan tratar y poder abordar la problemática de violencia de género. Es poder pedir las medidas de protección necesarias para cada mujer, para poder evitar los femicidios en nuestro país. Yo marcho por mí, marcho por mi mamá, por mis hermanas, marcho por mis amigas, marcho por mi abuela, marcho por mi ahijada, marcho por todas las mujeres que todavía tienen miedo de llegar a su casa y creer que hicieron algo mal para merecer un golpe, para merecer un insulto, para merecer una humillación. Decir ni una menos es querernos viva, ¿sí? Es querernos a cada una de las mujeres respetadas como sujeto de derecho. Poder decir ni una menos hoy desde La Rioja es poder desde el lugar que cada uno forma parte como organismo, como sociedad, como Estado, poder tener una lucha en común y que es este flagelo social que nos involucra a todos, porque cuando una mujer sufre violencia nos afecta a todos como sociedad. Hoy marcho por todos los derechos que tenemos las mujeres y que nosotras mismas no sabemos ejercer, ¿sí? Y que la sociedad también nos ayuda a que no sean ejercidos. Yo marcho para que sea cada vez más libre, para poder decidir qué vestir, qué usar, qué carrera elegir, cuántos hijos tener, cuándo tener relaciones y cuándo no, por ser autónoma, por ser independiente, por ser igual al hombre. Desde la Secretaría de la Mujer, desde la Dirección de Asistencia y Protección a la Mujer y la Familia,
es importante poder brindar esta asistencia integral gratuita para poder prevenir, para poder erradicar la violencia de género. Y este es un proceso que como institución tenemos la responsabilidad de poder llegar a cada uno de los lugares de nuestra provincia con este mensaje claro, que una mujer puede vivir una vida libre de violencia, que tiene derecho a poder vivir sanamente y como institución poder brindar las garantías necesarias para que esa mujer tenga el acceso tanto a la justicia y el asesoramiento legal, la asistencia psicológica, poder brindar a través de los equipos profesionales la atención directa. Yo lucho y marcho porque se me pague lo mismo por la misma tarea que cumple un hombre, mi compañero, mi colega, para poder tener esa equidad, esa igualdad en todos los rubros y en todos los ámbitos donde me desarrollo. Por eso marcho yo. La Secretaría de la Mujer también brinda todo lo que es la promoción, la sensibilización y la capacitación constante para todas las mujeres y para todos los organismos que trabajan y abordan la problemática de violencia de género. Se puede vivir una vida libre de violencia, que no estoy condenada a repetir historias pasadas de mi madre, de mis abuelas, de que puedo pedir ayuda, que la violencia se corta con un factor externo, con ayuda profesional, y que hay organismos y entidades que trabajan con equipos interdisciplinarios que nos pueden ayudar a eso. Hay un teléfono nacional, hay teléfonos provinciales, que también hay alguien que nos escucha del otro lado y nos dice cómo empezar ese pequeño paso para vivir libre de violencia. Al final de este programa, esperamos que les haya gustado. Nosotros los invitamos a conectarnos por las redes sociales y nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas por Canal 9.